Así es que Mariano se ha vuelto a llevar dos botellas de licor, con lo cual son 1.600 a descontar del sueldo. Bueno. Caramba, don Oscar. Me sorprende verle por aquí un día que ni hay actuación y... Es que he tenido una pesadilla espantosa, don Miguel Mari, espantosa. Y he tenido que venir a contársela. Cuénteme, don Oscar, que estoy muy interesado en el mundo de los sueños. Pues fíjese que habían pasado 30 o 40 años y seguíamos los dos aquí. ¿Aquí? ¿En estas sillas? No, bueno, aquí no, allí. Allí sentados en aquella mesa. ¿No? Y usted tenía un aspecto bastante deteriorado, ¿no? Ya, y supongo que usted estaba hecho un niño, claro. No, bueno, era una madurez, ¿no? Confieso que estaba vivido, ¿no? Sencillamente. Pero sí, sí recuerdo que usted me estaba reclamando a mí una deuda de varios millones de dólares. ¿Y Mariano estaba por allí, Mariano? ¿Mariano? Sí, hombre, no lo ve allí. Sí, estaba hecho un crío, ¿no? Nos estaba sirviendo agua. ¿Qué ganas tenía de tener el agua? Porque le confieso, don Miguel Mari, que yo vengo aquí por el agua que tiene usted. Es que ya no encuentro agua en ningún sitio. Que a ver cuándo me paga lo que me debe. ¿Qué tiene usted cuenta desde hace 60 y tantos años, don Oscar? Hombre, hombre, piense usted que yo casi soy ya de la casa. Ya, usted me va a contar a mí, pero también tenemos que hacer nuestros ajustes y balances. Si acabara la oposición, don Miguel Mari. Ya, pero ya está usted en edad de ir estudiando, aprobando, lo que sea, buscarse un porvenir, don Oscar. Es que nos estamos quedando muy solos. Yo no creo. Y el agua, ¿qué me dice usted de los precios? Eso es una cosa que me parece que está muy bien en su casa. Es usted de los pocos sitios que despachan agua. A 250.000 dólares la botella, usted me dirá que podemos, tengo un pozo, por eso la saco de ahí. Pero eso es extraperlo, don Miguel Mari. Como se entera en la corporación, le desintegran el chiringuito. No me importa, pero yo no puedo estar sin agua, a ver con qué me lavo yo las partes. Comprenda usted, don Oscar, que la situación, yo no estoy acostumbrado a esos rayos láser. Vivimos unos tiempos difíciles. Me va usted a contar a mí, que me dedico a esta cosa, ya que no... Muy bien, yo quería saber si seguíamos programando esas fastuosas actuaciones en la media voz. ¿Había música en directo o...? Sí, hombre, había un grupo que se llamaba Los Secretos, sí, Los Secretos. Thank you.
La crisis, estamos en crisis en aquí en Mediamoz desde hace lo menos 20, 30, 40 años, ya ni me acuerdo. Claro, siempre dice usted lo mismo, don Miguel Mari, y la verdad es que el local está lleno. Ustedes, los hosteleros, le echan un morro. No se confunda, que todos estos son androides. Esto no, no me diga, sí. Son suplicantes de esos. Sí. Claro, ya los notaba yo, muy pálidos, y necesitarían una transfusión. Sí. Pero consumen igual, don Miguel Mari, consumen. No consumen, esto vienen en tour operators de esos organizados y se ven un vaso de lubricante y ya están aviados. Esto no hacen gasto ninguno, no hacen gasto ninguno. Es que es terrible, porque cada vez vamos quedando menos en la Tierra. Yo lo creo. Sí, sí. Todos se van a Alfa Centauri. Con las vacaciones y la colonia que han hecho allí. Los pocos que quedamos es porque no tenemos medios, sino íbamos a estar aquí como estamos. Claro, estamos poco más o menos. Careta va a servir.
solo pienso en mí. Si mis flores no te gustan, tíralas, para eso están. No puedo ofrecerte nada más que lo mío, nada más. Estoy vacío, nada más. Quiero que tú me sientas indiferencia, es vulgar.
sol. No olvidé lo fría que es mi cama y lo largos de los inviernos son. Don Miguel Mari, ¿recibió usted el suplicante que había pedido? Yo no, yo precisamente le iba a preguntar a usted si había recibido la suya. Sí, yo la he recibido, pero la he tenido que devolver a Tau Ceti porque me la mandaron con problemas en la ROM y tenía un chip de memoria que estaba todo el rato hablando y no paraba de hablar. Y luego se habían pasado con el interferón y tenía demasiados estímulos sexuales para mi edad. ¡Mira qué chorra! Yo ando igual. Había, bueno, tengo pedido ya desde hace, ni se sabe, el último modelo, que era como aquellas escandinavas de entonces. ¡Ah, escurriditas de cadera! Ya lo creo. Y de aquella manera. Y tenía la memoria formateable para borrar recuerdos y todo. ¡Qué maravilla! Pero creo que han detenido la nave en la frontera con el Imperio en Tau Ceti y ahí se ha quedado todo. Yo no sé. Es que es terrible, don Miguel Mari. La corporación nos brea impuestos y no nos dan los servicios que tenemos que tener porque el transporte intergaláctico sigue tan mal como siempre. Y lo que es peor es que no hay voluntad de arreglar las cosas. No hay voluntad, no. Y si se da un servicio, si se pide algo, hay que dar un servicio. Claro. Que esto funcione, que funcione. Porque ahora están dando todo el rato la barrila con que en el 2025 se va a arreglar todo y nos tienen aquí más solos que la una. A ver si va a pasar usted de vuelta a ser marcapasos, ¿no? Si no me queda ya nada mío de antes, don Miguel Mari. Estoy hecho a trozos, solo esta uña que la conservo del 92. Pues no se la lime, déjela crecer. ¿Qué tal va usted con su próstata? Yo ya bien, pero es que ya no tengo ni ganas de nada. Si yo de la próstata bien, eso que me han puesto que dicen que, yo no sé, dicen que funciona, yo me sigo soltando por la noche, don Oscar, no retengo. Si es que la corporación nos tiene aplastados a todos. ¿Yo? A usted le tiene sueltito y a mí estreñido. Ay, si es que no damos ya nada para nada, yo no sé ya. Vamos a seguir escuchando este concierto clandestino de los secretos. Oscura flor.
sabes, en Madrid las cosas no dan mucho más de sí. Un día te llamo y vamos a bailar. Espero me hagas un precio especial. El resto de la banda se perdió. El maldito reloj los engulló. Hacen quinielas, hijos, van al bar. Tu oficio no es peor que los demás. Desde que aquel invierno terminó, desde que aquel amigo se esfumó, desde que decidiste abandonar, desde que comenzaste a resbalar por el túnel que lleva a donde crece más oscura flor de la ciudad, por el túnel que lleva a donde crece la más oscura flor de la ciudad. Increíble, es como si lo estuviera viendo. Sí. Pero una cosa que no me ha contado usted es cómo era el local. ¿Era grande? ¿Había hecho la anunciada reforma? O... Sí, uy, había usted ampliado, era grandioso. Yo creo que incluso había cogido usted toda la manzana de calles. Y además las paredes tenían como pedrería, o sea, refulgían de luz y de misterio, ¿no? El mostrador era de un material precioso. La moqueta esta guarrindonga era como un tapiz deslizante, ¿no? Los camareros, más que andar, se deslizaban entre las mesas. Era fastuoso, don Miguel Marín. Es fabuloso, es exactamente igual que como lo imaginaba yo en el futuro. Es